Buenas tardes, autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes presentes, queridos y queridas hermanos y hermanas del Poder Popular, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestro general en jefe se encuentra en Montevideo el día de hoy en la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad de Sudamérica. Y desde allá hoy hemos conversado recordando al Libertador. Embajadores de nuestros hermanos pueblos bolivarianos de Sudamérica, de Centroamérica, de América Latina, del Caribe. Queridos compatriotas que nos escuchan, hoy venimos en un día siempre muy sensible para la historia de nuestra patria. 17 de diciembre 1830. Al pasar de tantos años, 185 años, como dijo el poeta, la imagen, la fuerza, el espíritu, el ejemplo de nuestro libertador Simón Bolívar, lo que hizo y ha hecho es crecer. Crecer y presentarse en los tiempos que nos ha tocado vivir como un referente fundamental para los que amamos el derecho al futuro que tiene nuestro pueblo. 185 años que luego de una dura y penosa última parte de su vida, cuenta el doctor Próspero Reverén, expiró su último aliento. Nuestro libertador, allá en la quinta de San Pedro de Alejandrino, en Santa Marta. Duros días le tocó vivir al libertador. Fue una vida intensa, una vida llena de eventos, de compromisos. Sin lugar a duda, quien quiera conocer la vida del libertador tendrá que buscarla, como dice el poeta, entre los campos de batalla en donde se decidió el futuro de esta América. El libertador llega a su última morada luego de transitar todos los estados que puede transitar un ser humano y un líder. Luego de conocer la gloria, la victoria, el amor de los pueblos, y luego de transitar por los amargos pasos de la derrota, de la traición. Una y otra la conoció muy bien. Y en una y otra circunstancia supo manejarse, como nos lo enseñara nuestro comandante Chávez, de la única forma que puede manejarse un hombre, un líder, que representa integridad y dignidad. Supo manejarse con los principios, con los valores que ayudó a crear, a fundar y a recrear. Duros tiempos le tocó. Primero para enfrentar y abrirle el tiempo de la luz y del futuro a una América
que se había postrado a 300 años de coloniaje. Tarea de las más duras. Enfrentar los mecanismos de dominación, que el coloniaje, el vasallaje colonial, había implantado durante 300 años en todo este territorio de hoy nuestra América. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, dijo el libertador, descubriendo en esencia lo que luego científicos sociales llamaron la ideología dominante. Carlos Marx la calificó la ideología de las clases dominantes, lo que describió con mucha sencillez nuestro libertador, los mecanismos con que se domina de manera ciega a los pueblos. No fue fácil para la ilustre generación, la iluminada generación de los libertadores. Antonio Nariño, José de San Martín, Bernardo O'Higgins. No fue fácil. José Gervasio Artigas, José Félix Rivas, Rafael Urdaneta y antes Francisco de Miranda y otros. No fue fácil visualizar un camino distinto al de reverenciar una corona que había saqueado una tierra entera y a un coloniaje que había traído los dos genocidios más terribles conocidos por la humanidad. Coloniaje europeo trajo el genocidio indígena. 80 millones de abuelos y abuelas fueron masacrados, destrozados en su humanidad para poder controlar estas tierras. 50 millones de abuelos africanos fueron traídos, esclavizados y muchos de ellos asesinados. No fue fácil el camino, pero Bolívar logró levantar un proyecto con una férrea voluntad. Logró descubrir los caminos misteriosos para la unión de un pueblo que no tenía una sola identidad. Y logró convertir el proyecto y el pueblo y los pueblos en un ejército que bajo su conducción fueron liberando palmo a palmo este territorio de nuestra hermosa América que hoy le ha rendido homenaje. Cuando decimos Colombia, decimos Bolívar, que fue su sueño, vernos todos reunidos, antes colonizados, ahora libres en una sola nación de república. Colombia suena a Bolívar, Colombia el sueño mirandino, Colombia el sueño pendiente en la historia. ¿Cuántos caminos recorrió el libertador? Y pudiéramos decir que el libertador fue el más destacado de los libertadores de una generación brillante. Destacado en el combate, en la batalla, en la estrategia, en el concepto, en la doctrina. Siempre concibió la libertad de uno como la libertad de todos y la libertad de todos como la libertad de uno. Nunca pensó solo en su Caracas o en su Venezuela. Cuando pensó en libertad, pensó en América. Y cuando pensó en América, pensó en su terruño, que fue su último pensamiento, regresar aquí, a su Caracas, donde lo tenemos, con amor. El libertador fue el que logró recoger todos los sueños de todas las luchas. El libertador logró proyectar todos los sueños y muchos echarlos a andar y hacerlos realidad. Cuando en su pedagogía bolivariana nuestro comandante Chávez
rescató la historia del bolivarianismo, la historia grande de América, para traernos esa historia como combustible de las luchas y de la construcción del presente y del futuro. Siempre nos presentó la batalla bolivariana por nuestra América con un final trágico. Fue Chávez quien redescubrió la tragedia bolivariana y la hizo presencia y la hizo causa también. Fue en quien descubrió nuestro comandante Chávez en la tragedia bolivariana la causa de causas de muchas otras tragedias que por ignorancia se fueron incubando, como se incubó el colonialismo durante 300 años en el devenir económico y social, moral y espiritual de nuestras patrias. Al viejo coloniaje español, lleno de crímenes, de barbaridades, una vez expulsados de esta América por el valor, más allá del heroísmo de los soldados de Bolívar, de nuestros libertadores, resurgió un nuevo coloniaje, una nueva forma de dominación. Resurgieron nuevas clases dominantes que solo aspiraron siempre sustituir el poder de uno por el poder de ellos mismos. Fue casi de manera simultánea como se desarrollaron los acontecimientos luego de la victoria de Ayacucho. Fue casi simultáneo como se fueron desmembrando los sueños de una república unida que construyera la felicidad social y lograra firmar la independencia en una sola visión de unión y de potencia de esta América. Fue en Caracas, en Bogotá, en Quito, en Lima. Allí surgieron las fuerzas disolventes del proyecto unitario y se impuso la visión mezquina, pequeña, antibolivariana. Se impuso la visión individualista de los intereses de quienes tomaron el poder político para luego tomar los poderes económicos y dominar nuestras tierras por la violencia y el saqueo nuevamente. Una forma de dominación expulsada con las armas de la República fundada por los libertadores dio paso a otras formas de dominación que desmembraron el cuerpo que nació con vocación unitaria, con vocación de futuro. Fue la tragedia del libertador. Dice Próspero Reverén en los informes del mal moral que afligía a nuestro libertador, que lo abatía, y el peso que ese mal moral tuvo en el desenlace y las complicaciones de un cuerpo desgastado por años de guerra y enfermo que lo llevó hasta su último momento. El libertador que llega a Santa Marta es un hombre traicionado que ha vivido un calvario tan doloroso como el de nuestro Señor Jesucristo, apuñaleado por la traición de aquellos a quienes le entregó todo, hasta su propia existencia. El libertador que llega a Santa Marta
Es un libertador que aún conservaba en la fuerza de su espíritu el deseo más grande de la recomposición de las fuerzas patriotas para salvar a Colombia, la unitaria, para salvar el esfuerzo de su vida. Es la tragedia bolivariana que marca una época. 20 años de lucha por la libertad, por la independencia, por la unión, que nos dejó un nombre, que expulsó un imperio, pero que vio truncada la posibilidad de transitar su propio camino de gloria, de construcción, de realización. Despedazado quedó el proyecto de Bolívar. 17 de diciembre de 1830 se cerró un ciclo glorioso de la historia de América, el ciclo encabezado por nuestro libertador Simón Bolívar, el ciclo de la redención, del despertar de la América. Su muerte y su partida significó definitivamente que se desgajaba en pedazos el proyecto original. 185 años hace. Bastante conocemos la historia del siglo XIX. Bastante conocemos la historia del siglo XX. Todas las causas justas en nuestra Venezuela y en parte de nuestra América siempre tuvieron la bandera, la inspiración y la impronta de Bolívar. Todas las luchas de nuestros pueblos en resistencia, en guerra o en paz, siempre tuvieron a Bolívar al frente como una marca obligante con los tiempos. Postergado quedó el proyecto de Bolívar. Bolívar se hizo mito, se hizo leyenda entre los pueblos. Las oligarquías de entonces, luego de ver el cadáver del libertador, trataron lo que siempre han tratado las oligarquías, de completar la obra de su asesinato moral y político. Obra iniciada en vida de nuestro libertador. ¿Cuánto sufrió nuestra Manuelita Sáenz, coronela victoriosa de Ayacucho, generala de la patria grande, libertadora del libertador? El sufrir de Manuelita frente a los atentados contra el libertador en la historia quedó como el sufrir de todos y el recuerdo para siempre de quienes acecharon, acosaron, persiguieron hasta el propio sepulcro a Bolívar por su idea, a Bolívar por su proyecto, a Bolívar por su moral. La tragedia bolivariana. Y nuestro libertador, cuando corrió la noticia de su desaparición física, nuestro libertador se convirtió en mito, en leyenda, en recuerdo. Se convirtió en palabra del pueblo. Frente a los desmanes que vinieron de la oligarquía, el libertador se fue creciendo con el tiempo. Y el mito Bolívar estuvo en las calles y en los pueblos. Y el mito Bolívar además se fue a las cátedras, a las universidades, y se transformó en historia recuperada, rescatada. Allí quedó el libertador, en el mito, en la leyenda, en el espíritu, en la inspiración popular, en el estudio, en la academia, en la valorización profunda de su hazaña histórica. Siglo XIX. Bolívar resucitó
en su pueblo. Ezequiel Zamora, hijo de un capitán bolivariano, Alejandro Zamora. Cuando los ejércitos de Zamora, un 10 de diciembre de 1859, hicieron morder el polvo de la derrota a los ejércitos oligárquicos de Páez, que habían traicionado a Bolívar, ahí iba la bandera de nuestros libertadores y ahí estaba el grito inmortal de victoria nuevamente, andando por los campos de la guerra. Zamora fue Bolívar. En un destellar, y luego se impuso la traición otra vez, 10 de enero de 1860, y el nuevo coloniaje oligárquico terrateniente impuso sus reglas de juego. Y volvió Bolívar entonces a sus campos del mito y de la leyenda, de la inspiración y del poder espiritual de los pueblos. ¡Qué grande fue ese mito! Que inclusive fue por generaciones utilizado por quienes impusieron tiranías a nuestro pueblo. Bolívar dejó un legado muy grande. Decimos todas las luchas que encabezó nuestro libertador y todo el legado que dejó para los tiempos siempre inspiraron las causas nobles. Por eso nadie se sorprenda que este tiempo histórico que nos ha tocado vivir y el despertar parturiento que a nuestra generación le tocó como existencia, padecer por aquellos años donde estos muchachos que hoy nos llenan de amor y alegría la vida de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, por aquel final de la década de los 80, principio de los 90, cuando Venezuela se estremeció, nadie se extrañe que en el estremecimiento de esa Venezuela, en las explosiones violentas del estremecimiento parturiento de esas dos décadas, con el 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, fuera precisamente desde Bolívar y con Bolívar que naciera el nuevo proyecto de rescate, de renacimiento, de reverdecer, que Bolívar resucitara nuevamente en ese pueblo que salió lleno de angustias y dolores a buscar el futuro sin saber a dónde iba. Ese pueblo del 27 de febrero del 89, de 1992, encontró en Bolívar, con Hugo Chávez a la cabeza, el proyecto nuevamente original para reivindicar y levantar un sueño de patria postergada. Nuestra generación, con reciente actuación, en final del siglo que acabamos de despedir, fuimos testigos de cómo se vivió con intensidad un proceso que cuando se vive marca los tiempos. Cómo se vivió con intensidad un proceso de pérdida de valores, de lo nacional, de lo nuestro. Por allá por la década de los 80, 90. Cómo se vivió un proceso de pérdida de la identidad nuestra venezolana, nuestra americana. Hay mil formas de representar
lo que era un proceso profundo, que en su esencia un proceso de desideologización necesario para implantar los antivalores de la desintegración, los valores de la dominación de nuestro pueblo. Larga ha sido la lucha, dura fue la lucha de la generación de los libertadores para romper con los mecanismos del colonialismo español. Larga ha sido la lucha, dura y compleja y muy difícil, para retomar los caminos de la liberación frente al modelo de dominación oligárquica, terrateniente, oligárquica, burguesa, del siglo XIX y del siglo XX respectivamente. Y los años 80 y 90 se nos implementó un modelo llamado del neoliberalismo, del fin de las ideologías. Y fue el momento más marcado de la historia de muchas generaciones de venezolanos y venezolanas, donde se fue desmembrando y se pretendió sacar de raíz los símbolos, los valores, los sentimientos más profundos y propios de nuestra identidad. Y cuando decimos identidad venezolana, decimos identidad nuestra americana. Imposible vernos desligados. Es con la insurgencia bolivariana y el proyecto nacional Simón Bolívar del comandante Hugo Chávez que empieza una primera etapa de reverdecer y de renacimiento del espíritu nacional, de las ideas del patriotismo bolivariano, de los símbolos, esta hermosa bandera nuestra, amarilla, azul y roja, que casi olvidada y postrada estaba, se convirtió en orgullo de la identidad nacional, nuestra bandera hermosa, para ser llevada, así como la llevan hoy nuestros muchachos de la Orquesta Sinfónica. Impensable antes. Otras chaquetas y otras banderas comenzaron a usarse, y nuestra bandera era desdeñada. Bolívar, como idea, como hombre, como líder, vive un proceso de renacimiento temprano, es a partir del 4 de febrero de 1992. Nuestro himno nacional, cantado completo en sus tres estrofas, con la maravilla de sus significados históricos, igualmente son rescatados como fuerza espiritual de la patria, como orgullo de identidad nacional. Es la última década intensa de batallas entre dos modelos. El modelo de la postración, de la dejación, de la entrega definitiva de nuestra identidad, de la identidad de la patria y de los libertadores, frente a un modelo que insurgió desde las propias catacumbas del pueblo, desde la propia espiritualidad profunda del Ejército Nacional y la brillante generación de hombres que desde el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 supieron levantar las banderas de la dignidad, de la rebeldía, de la patria del siglo XXI. Temprano nació el siglo XXI. Y temprano nació por la propia vigencia del espíritu bolivariano, por la propia energía, por la propia fuerza de futuro, por la propia fuerza de voluntad presente como hilo conductor de una gran misión de reconstrucción de la patria. Hay quienes hablan de fuerzas tangibles e intangibles, de fuerzas materiales y no materiales. Bolívar se fue convirtiendo en el referente para el surgimiento de las fuerzas intangibles, de las fuerzas no materiales, que luego lograron cohesionar una poderosa
fuerza material que ha sido la unión cívico-militar, la unión de nuestro pueblo, para la redención de nuestra patria, para la refundación de nuestra república. Es Bolívar el eje. Ha sido Bolívar el eje de la fundación primera, del mito y la leyenda de que sí podíamos ser nosotros. Y ha sido Bolívar y es el eje del renacimiento, del sueño, del espíritu, de las ideas más gloriosas que hoy por hoy se pueden enarbolar en esta tierra. Las ideas de una revolución basada en Bolívar, fundada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Días gloriosos hemos vivido. Hace dos días cumplía nuestra constitución esta niña que está aquí, 16 años. Cuando uno se toma un poco de tiempo para pensar de dónde veníamos, cómo nuestra república casi se convirtió en una estrella más de una bandera del norte. Cuando uno se pone a pensar los dolores que nos tocó vivir en los callejones, en los barrios, en las avenidas de nuestras ciudades, los tiempos de masacre. Cuando uno se pone a pensar quién tomaba las decisiones por nuestra patria y la indignación que corría en el alma popular como impotencia, cuando nos decían el Fondo Monetario ha decidido que este país no se puede invertir más en educación. El Fondo Monetario en una comisión que venía a Caracas decidía que no se podía aumentar los salarios ese año. Y la indignación, el dolor se transformaba en impotencia de millones, a veces en frustración y lamentablemente muchas veces en resignación de millones, en el sálvese quien pueda. Cuando uno se pone a pensar cómo salimos de las épocas de parto violento y de masacre, y tomamos este camino en la doctrina republicana, independentista, popular, profundamente humanista de nuestro libertador Simón Bolívar, hilvanada por nuestro líder eterno Hugo Chávez, es una hazaña histórica que ha hecho el pueblo de Venezuela. Transitar de los caminos de la violencia, de la confusión y de la falta de identidad nacional, transitar con paciencia, mucha conciencia, mucha voluntad por el camino de las transformaciones revolucionarias, democráticas, pacíficas, constitucionales. No es poca cosa lo que se ha hecho en la patria de Bolívar en el siglo XXI. Un siglo XXI que llegó temprano, decíamos. Llegó oloroso a pólvora y a sangre. Sangre en las calles de miles. No exagero ni un ápice, muchacho, que me escucha. Sangre en las calles de miles. Muchos de nosotros somos sobrevivientes de una época de masacre, de persecución, de dolor, de entrega de la identidad, de la independencia, de la propia voluntad nacional. Triste, terrible y trágico el día en que una república como la de Bolívar no pueda decidir sus propios asuntos y tenga que ponerse de rodillas y postrarse a la decisión extranjera e imperial sobre sus asuntos internos. Sería el final de los tiempos de la paz. Terrible y trágico. ¿Cuánto esfuerzo ha tenido que hacerse para esto?
16 añitos cumplió. A pesar de que Herodes trató de matarla en el vientre. Pero nuestro pueblo, con mano salvadora, salvó al niño, a la niña. ¿Cuántos esfuerzos democráticos, pacíficos se han hecho? ¿Cuántos? Nuestro comandante Chávez había ganado 8 elecciones en filas en año y medio, elecciones de constituyente, de presidente, elecciones generales, 3 referéndum, el referéndum para convocar la constituyente, el referéndum para aprobar la constitución, el referéndum para democratizar el movimiento sindical. 8 elecciones en fila había ganado en año y medio. Nunca en la historia de Venezuela, y creo que del mundo, eso había sucedido. Y apenas empezando el desarrollo de esta, como la llama nuestro querido Aristóbulo, de esta constitución programática, volvió Herodes y le afincó una puñalada por la espalda a esta niña que apenas cumplía 3 años. ¿Y qué fuerza tuvo esta niña, pueblo? Esta niña, Fuerza Armada, para en aquellos días, los más tristes y dolorosos que recordemos en mucho tiempo, 12 y 13 de abril, resurgir desde un tiempo espeso, gris y oscuro que se veía en las ciudades y en los rostros de los hombres y mujeres, resurgir nuevamente con Bolívar, aquel maravilloso día de resurrección, 13 y 14 de abril del año 2002. ¿Y cuántas cosas sucedieron después? ¿Y qué voluntad tan indeclinable de nuestro comandante Chávez y de los bolivarianos y de las bolivarianas de entonces y de ahora para siempre afirmar el camino del respeto a la historia, a la constitución, a la democracia? Valoremos lo que hemos vivido. Valoremos lo que tenemos. Y yo digo más, como lo decíamos en las calles recientemente en la campaña electoral, quien no cuida lo que tiene, decía el pueblo, a pedir se queda. Cuidemos amorosamente, valerosamente, y digo más, preparémonos para cuidar, proteger, si es necesario, heroicamente, el camino de Bolívar, el camino de la paz, el camino de esta constitución, al costo que sea necesario para defenderla, tenerla vigente. Año 2015 ha sido un año terrible. Es un año terrible. Hay años así en la historia. Inclusive en la historia personal de cada quien. Hay años donde se conjugan factores que hacen que se creen situaciones desfavorables, a veces dolorosas. Este ha sido un año donde se han conjugado muchos factores, algunos de los cuales inducidos, creados, y digo yo, casi todos inducidos y creados por las mismas fuerzas disolventes que traicionaron el sueño del libertador para cabalgar sobre las condiciones objetivas difíciles de nuestro país. Hemos vivido una situación que hoy, bueno, yo he convocado un debate nacional. Felicito a todos los sectores que se han incorporado a este debate nacional. Hemos visto cómo los pueblos indígenas se han levantado desde sus comunidades a debatir.
Hemos visto a los trabajadores, trabajadoras, a la clase obrera en las calles, despertando como de una larga modorra. Hemos visto a los campesinos, a las campesinas, a los pescadores, a las pescadoras, a los que con sus manos hacen la patria, la crean todos los días. Hemos visto a los estudiantes, intelectuales, a la gente de la cultura, a los cantantes, creadores. Hemos visto a las mujeres también moverse en un gran debate, a la juventud. Hay que ampliar ese debate y hay que tomarlo como método. Como método. Porque esta patria nos pertenece a todos y a todas. Y esta patria tiene garantizado en esta constitución que fundó la democracia participativa, protagónica, popular, la democracia directa. Esta patria solo puede ser salvada por un heroico esfuerzo de todas y de todos, por un heroico compromiso colectivo. Como tantas veces dijera en este mismo lugar, aquí en el Panteón Antiguo, nuestro comandante Hugo Chávez. Recordando el poema de Pablo Neruda. Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos, y nuestro comandante decía, así despertó nuestro pueblo como un Lázaro colectivo. Todo lo que sucede en Venezuela a partir de los días que están por venir dependerá de la fuerza del Lázaro colectivo, que es el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario. Si el Lázaro colectivo despierto se levanta, habrá el milagro de tener patria, habrá el milagro de tener paz, habrá el milagro de retomar los caminos que pretenden ser mancillados y traicionados nuevamente. Por eso yo convoco al Lázaro colectivo, que ya tiene varios años que se levantó de su tumba. Yo los convoco al lado de esta niña de 16 años, a ti joven, a ustedes, hombres y mujeres de la patria, a que cerremos filas para enfrentar las dificultades más grandes que se han venido sobre el país. Recientemente se impuso la manipulación y la demagogia. Nosotros, leales a esta carta, reconocimos los resultados sabiendo las fuerzas que empujaron su realización práctica. Hemos tomado esos resultados como una bofetada de despertar. Una bofetada como el que le ceden sus fuerzas y lo llaman nuevamente para que se reponga. Esa bofetada ha despertado a miles. Yo personalmente me he visto la cara con miles de hombres y mujeres en las calles y he escuchado su verdad, su decisión, y les he dicho a esos obreros, a esos trabajadores, a esos estudiantes, les he dicho paz. Yo le he visto la cara a miles de soldados de la patria, de nuestra amada Fuerza Armada, y sé que anida en su corazón, y sé que por ustedes jamás esta patria se perderá, jamás, porque nuestra Fuerza Armada es una columna sólida, ahora sí sólida, en Bolívar. Les digo a cada uno de ustedes
Tengan confianza en que esta patria tiene fuerza moral. Y frente a las dificultades que tenemos, a las gravísimas dificultades económicas que se han sobrevenido sobre nuestra patria, tengan confianza que esta patria se levantará por encima de esas dificultades y surgirá en la voluntad firme e indeclinable de Bolívar nuevamente su pueblo como un Lázaro colectivo que hará realidad a hacer lo que tenemos que hacer para recuperar nuestra patria, para echar a andar una poderosa revolución económica de nuevo tipo, con nuevas fuerzas, con nuevos motores. Nunca podremos mentir ni debemos mentir. Debemos ubicar todo en su justo lugar. Saben ustedes, por ejemplo, que producto de la guerra de mercados petroleros, el petróleo que, gracias al liderazgo de nuestro comandante Chávez, de la OPEP y de los factores conjugados para recuperar la defensa de nuestro mercado, cayó de 100 este año prácticamente en un promedio de 40. Ayer los Estados Unidos de Norteamérica, la Reserva Federal de los Estados Unidos, tomó una decisión que seguramente no se le ha explicado bien al pueblo todavía. Tenemos que explicársela. La Reserva Federal tomó una decisión que nosotros alertamos, Eulogio, en la última reunión de la OPEP, el único país que alertó que esto iba a suceder, como una secuencia de eventos para seguir destrozando el mercado petrolero con un objetivo, ir por Rusia, con otro objetivo, destruir la revolución de independencia bolivariana de Venezuela, entre otros, con otro objetivo, destruir la OPEP, sueño dorado del imperio estadounidense de hace décadas atrás. Ayer la Reserva Federal modificó en 0.25%. la tasa de interés que cobra y la simple decisión, como había sido advertido por escrito en cartas que envié a todos los jefes de Estado de todos los países de la OPEP y de todos los países no OPEP, esta decisión implicó el inicio de otro proceso grave de afectación de los precios petroleros. Solamente en un día los precios petroleros bajaron de 30 dólares, bajos, muy bajos, a 28. 1.40 centavos el barril en un solo día. Golpeando allí un elemento vital de nuestro país y de países que forman parte de motores importantes en las regiones y subregiones. Países OPEP, países no OPEP. Aquí están nuestros hermanos de Colombia, que han llegado cerca de 1 millón de barriles y donde esos ingresos tienen un impacto importante en el desarrollo de nuestra hermana Colombia. Está Ecuador, Colombia no OPEP, está Ecuador, país OPEP, Perú también tiene una importante producción, nuestros hermanos de Bolivia, entre los países presentes aquí. Si Venezuela no tuviera el estado de las misiones y grandes misiones que tenemos, si no protegiéramos de manera precisa la creación de empleo y su estabilidad, el ingreso real de los trabajadores de manera continua, si no tuviéramos las misiones de educación y la educación pública cuidada, gratuita y de calidad, si no tuviéramos el primer envión del sistema de salud con Barrio Adentro, si no tuviéramos las grandes misiones de vivienda, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y todas las misiones que atienden a nuestro pueblo, a las personas con discapacidad, José Gregorio Hernández, la misión Milagro, las misiones educativas, etcétera,
muchachos que no vivieron la década de los 70, 80, Venezuela estuviera en graves y trágicas circunstancias sociales. El Estado Social creado por la Revolución Constitucional de 1999 es el que ha garantizado amortiguar el duro golpe de la caída de los precios petroleros y el duro golpe del agotamiento del modelo rentista petrolero. En el nivel más crudo, como lo avizorara Orlando Araujo por allá en los 50, 60. Y bueno, también hemos vivido un año 2015 de mucha mezquindad, apostando a confundir al pueblo, apostando a una explosión social, con una sola apuesta, las elecciones. Era la apuesta central. Si tomábamos decisiones legales, dialogadas, porque mucha gente dice, no, que Maduro debe dialogar, pero es lo que he hecho, como nunca antes. Si tomamos decisiones dialogadas, consensuadas, acordadas mutuamente con distintos sectores, firmadas, al otro día los boicoteaban. Han ido del boicot, del sabotaje económico, del sabotaje y la caotización de los precios para crear una situación peligrosa. Gracias a Dios tenemos una constitución sabia y firmes valores democráticos. Y para crear una situación de embudo, compleja. El eje del gran esfuerzo de recuperación nacional, de corto, mediano y largo plazo, es y tiene que ser una precisa, contundente, abarcadora revolución económica productiva, como un gran esfuerzo de todos y de todas. Nadie se escapa de este esfuerzo. Y una poderosa sustitución definitiva de los factores económicos antipatria que existen y que han utilizado las dificultades nacionales para cabalgar en contra de la recuperación del país. Una poderosa revolución económica, dinamizando nuevos factores, dialogando con todo el que quiera dialogar, pero actuando con puño de hierro contra aquellos que le han hecho la guerra al propio pueblo de Venezuela para profundizar las dificultades ya existentes. ¿Qué nos falta para consolidar un Estado que apunte hacia el concepto bolivariano de la mayor suma de felicidad, igualdad y estabilidad social y política? Si tenemos una democracia bien consolidada, ¿qué nos falta? Si tenemos un pueblo con una conciencia y una cultura política y unos valores profundamente democráticos en el camino de esta constitución. Seguro que nos falta también profundizar la democracia. ¿Qué nos falta en lo social para continuar el camino que nos reconoce hoy por hoy la Organización de Naciones Unidas? Hace dos días salió un informe oficial, el informe 2015, donde Venezuela es reconocida por haber logrado y mantenido en estos últimos 10 años un estado alto de desarrollo humano que nos coloca en el lugar 71 de 200 países del planeta. Seguro que falta mucho, pero hemos avanzado también mucho para consolidar la seguridad social, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, para recuperar la capacidad real de adquisición del salario.
Seguro que nos falta mucho para consolidar el sistema educativo nacional, público, gratuito, de calidad. Seguro que nos falta mucho para ampliar, expandir, consolidar, mejorar el sistema de salud, el sistema cultural. Seguro que falta mucho para consolidar el sistema cultural. Por ejemplo, en la orquesta nos hemos planteado llegar a 1 millón, Méndez. ¿Cuánto hemos llegado a esta altura del año 2015? La meta es 1 millón 2018, 1 millón de jóvenes y jóvenes y niñas. Hemos llegado a 750 mil. Seguro falta mucho por ampliar este sistema, el sistema de teatro, las misiones y grandes misiones. ¿Cómo sueño yo? Mañana voy a entregar la vivienda a 950 mil y la próxima semana la vivienda a 1 millón. ¿Cómo sueño y cómo soñamos con construir las 580 mil viviendas del próximo año? Habrá que relargar el pellejo, el sudor y la propia vida porque tenemos que lograrlo. A menos que nos sabotee la nueva Asamblea Nacional. No creo. ¿Cómo soñamos que el sistema de misiones, grandes misiones, el Estado de bienestar socialista de las misiones se consolide? Pero sin lugar a dudas hemos avanzado. Hoy no hay un pueblo huérfano. Hoy el pueblo sabe que tiene un Estado que lo acompaña, lo protege, lo promueve, lo apoya, lo ayuda en su avance, en sus necesidades. ¿A que falta mucho? Claro que sí. Para curar las rasgaduras, las heridas de no sé cuántas miserias de 3 siglos. Pero el centro que falta, si queremos hablar de una Venezuela independiente, soberana, nuestra, donde mandemos los venezolanos y las venezolanas, una Venezuela en el concierto de una América Latina que se respete y se vaya uniendo y se vaya convirtiendo en potencia. Si queremos tener vigente hoy el sueño grande y vivo del libertador Bolívar y de nuestro comandante supremo, no podemos dudar en decir y en hacer una revolución económica para tener una base sólida, propia, verdadera. Venezuela lo tiene todo. 100 años de dependencia petrolera nos crearon una rémora, crearon un sistema de dependencias, un metabolismo, llaman por allí, un metabolismo rentista, que hasta para el último tornillo de una máquina que produce no sé qué cosa por allá, ese tornillo amerita el dólar central del... Tenemos que romper con el sistema rentista, y eso solo se rompe generando una gran fuerza creadora, productiva, renovadora de las fuerzas productivas venezolanas, de una nueva economía. Bases tenemos. Si hoy venimos aquí frente al Libertador a asumir un compromiso de defender esta patria hasta con nuestra propia vida, de acompañar a ese Lázaro colectivo que anda por las calles despertando cada día, ese compromiso debe ser unir todo el esfuerzo nacional. Hermanos y hermanas que me escuchan, unir todo el esfuerzo nacional para que juntos vayamos en un gran plan de recuperación, relanzamiento y desarrollo económico de nuestro país. Es el eje de la estabilidad social, el eje de la independencia, el eje de la estabilidad política, es el eje de la igualdad, es el eje central de la paz. No habrá paz en Venezuela si no unimos todos los esfuerzos y todas las fuerzas del desarrollo económico. Y venimos a decirlo aquí, en este lugar sagrado, donde está el espíritu del padre de la patria. Es el gran compromiso que venimos hoy a asumir. Hay dos modelos, lo hemos dicho muchas veces. Un modelo del esfuerzo, de la dignidad. Un modelo de la redención nacional y el desarrollo propio, independiente.
Y hay otro que anda por allí. Hay otro que anda agazapado. Hicieron daño, están haciendo daño. Hay quienes lo dudan. Yo he visto las ponencias, todas las ponencias del Congreso Económico, de Pensamiento Socialista Económico, que convocamos, que empezó el día de ayer. El lunes tenemos una sesión ya para asumir propuestas y conclusiones, y yo veo que hay compañeros que lo dudan y se atreven a decir, no, en Venezuela no ha habido guerra económica. Lo leí. Hasta allí llega la confusión. Es cierto que estamos en una crisis casi de carácter terminal del modelo rentista. Casi de carácter terminal. Por los factores que se han conjugado en el mercado petrolero. Y por otros factores de energías alternativas que han acelerado su creación y su implantación en importantes y poderosos países que marcan la economía del mundo. Todo eso nos obliga. Es cierto. Nos obliga. Cada vez más nos obliga. A unir un solo esfuerzo y un solo plan. Con un espíritu indomable, infatigable, con el espíritu del hombre de las dificultades, con el espíritu creador del Bolívar que se fue a destrozar los viejos paradigmas del viejo coloniaje y a demostrar que sí se podía levantar de toda esta inmensidad de pueblos una idea, una luz de libertad, de república, y que estos pueblos sometidos al vasallaje colonial podían levantar la frente y presentarse a la historia de las naciones como pueblos libres, con nombre propio, con identidad propia. Es el espíritu indomable de Bolívar el que hoy necesitamos. Que nadie se aflija. No hay tiempo para la vacilación, no hay tiempo para la duda, no hay tiempo para la cobardía, no hay tiempo para retroceder. Es tiempo de afirmarse en los valores de Bolívar, de Chávez, los valores históricos. Venezuela sí puede remontar la cuesta dura de esta poderosa crisis de modelo económico que hay. Venezuela sí puede. Sí vamos a poder. Desde afuera han buscado que nuestra patria se confunda otra vez. Y tienen poderosos aliados. Nadie puede subestimar el éxito electoral producto de todo un conjunto de circunstancias, unas de carácter económica, sociopolítica, psicológica, como causantes fundamentales, otras de carácter político, debilidades de gobierno, de liderazgo, que estamos muy bien apuntando, señalando para corregir, y otras que pudiera ser, querido jefe de los poderes públicos, causas o circunstancias complementarias como el surgimiento de la antipolítica, del fraude, de la trampa y de la corrupción política electoral.
Hay investigaciones abiertas, hay elementos de prueba que comienzan a surgir de cómo se hizo por aquí esto y puesto por allá, como parte de toda una operación. Uno se pregunta hoy, ¿desde hace cuánto lo estaban haciendo? ¿Pues solo por esta coyuntura electoral o hay una maquinaria de maldad y de fraude? ¿Saben ustedes, no sé, cómo se movieron grupos para controlar parte del sistema electoral, violar sus mecanismos de seguridad y pagar votos? ¿Saben ustedes? ¿Qué impacto tuvo eso? Lo cierto es que es un fenómeno que ha resurgido. Están las pruebas, testimonios. Algunas de las personas capturadas han empezado a hablar de la operación Koala. Es una realidad. ¿Qué impacto? Yo digo, forma parte de un paquete, el paquete completo, de la guerra económica, psicológica, la guerra eléctrica. Son cosas, pues, a veces el devenir acelerado de las circunstancias se nos olvida detallar. Mira esto, mira aquello. ¿Saben ustedes que una de las personas con antecedentes criminales graves, un delincuente muy violento, que estalló el día de las elecciones, se le estalló una granada que llevaba en el koala? ¿Saben ustedes qué tenía el koala? Bueno, las investigaciones lo tienen. Tenían restos de propaganda de un personaje de la derecha, de los más fascistas, tenía mucho dinero. ¿No saben ustedes los peligros y las circunstancias que hemos enfrentado? Nada de esto nos va a llevar a desconocer nuestras responsabilidades al frente del gobierno y de la revolución, para asumirla hacia adelante, hacia la rectificación colectiva, hacia la rectificación con el concepto del Lázaro Pueblo, del Lázaro Bolívar, del Lázaro Chávez. Pero tiene sobre la mesa, en la ponderación de los acontecimientos en pleno desarrollo, con el permiso de Walter Martínez, la ponderación de los acontecimientos en pleno desarrollo, no se les olvide colocar los distintos elementos que son los componentes que han marcado los eventos últimos y que están avizorando marcar los eventos futuros en cada una de las circunstancias que nos toque vivir. Queridos compatriotas, veamos con ojos de grandeza toda la lucha que en estas tierras se ha dado. Es magnífico, es maravilloso el espíritu que nos anima. Cuando yo veía al Poder Popular colocar estas flores a nuestro libertador, veía cuánto tiempo pasó para que una mujer indígena viniera a rendirle culto a Bolívar. ¡Qué maravilla poder hoy tener la energía y el espíritu intacto de Guaycaipuro como representación de esa cultura original de estas tierras, nuestra americana! ¡Cuánta lucha ha pasado! Y qué orgullosos nos sentimos hoy de sentirnos profundamente hijos de Guaycaipuro, hijos de los pueblos originarios. Sentirnos indios, sentirnos indias, con orgullo de identidad, de raíz y de identidad de futuro. ¿Qué fuerza de lucha nos da cuando trajimos hace unos días a un abuelo africano, a una abuela africana? Pedro Camejo, negro primero, anda con sus lanzas por aquí, en donde siempre debió haber estado.
Y Juana Ramírez, la avanzadora, entró también valiente y victoriosa. Qué orgullo sentir de ver al África como una madre patria, madre África, como lo señalara siempre nuestro comandante Hugo Chávez. Y qué orgullo sentir que esa fórmula maravillosa de nuestras raíces creadoras de este poderoso mestizaje se completa con la generación hijos de vascos, hijos de gallegos, de canarios, de asturianos, de andaluces, de catalanes, nietos de quienes vinieron de allá de España y supieron reconocerse también desde esta tierra como americanos. Simón Bolívar, el primero de ellos. Somos sus hijos, llevamos su gloria, llevamos su marca, llevamos su tragedia también, llevamos sus dolores, llevamos sus sueños inconclusos y llevamos su energía irradiada y rescatada por nuestro comandante Chávez, comandante bolivariano, sí, bolivariano, comandante eterno de esta revolución. Y aquí vamos, sintamos el influjo de su fuerza. Y si ellos pudieron lograr el milagro heroico de hacernos libres, no hay razón, no hay excusa para nuestra generación para plantearnos lo que vamos a lograr entre todos y todas, en unión cívico-militar, para lograr que esta patria se mantenga en paz, que esta patria tome los caminos victoriosos del desarrollo económico y que esta patria continúe siendo un motor de la unión de la nueva América Latina y el Caribe. Grandes tareas tenemos y son los sueños que nos mueven. Entre ninguno de nosotros y nosotras, priva ningún interés individual, personal, grupal o mezquino. Somos hombres libres. Y si me lo permiten, pido permiso para decirlo. Este hombre que está aquí, que las circunstancias de la historia lo colocaron al frente de esta batalla y esta responsabilidad, no tiene compromiso con imperios, con grupos económicos, con transnacionales. Soy un hombre independiente. Tengo un solo compromiso: Venezuela, nuestro pueblo, nuestra juventud, nuestra constitución, los sueños de Bolívar. Un solo compromiso. Cuando digo yo, digo nosotros. Y digo nosotras también, mujeres. Cuando digo yo, digo Chávez. Y cuando digo Chávez, digo Bolívar. Es el hilo histórico que está reconstruido. Por eso pocos pueden entender lo que ha pasado en Venezuela. Nosotros ante el mundo lo único que exigimos es respeto. Hoy el primer ministro de Francia, con su visión siempre colonial racista, nos ve desde lejos allá, Venezuela, ese país. Ha dado unas declaraciones groseras, intervencionistas, parcializadas, inmorales. Le he dicho a la canciller que emita una contundente nota de protesta y que cite al embajador de Francia en Venezuela y le diga muy claramente cuáles son las condiciones para tener relaciones con un país libre e independiente. Repudio y rechazo las declaraciones insolentes, intervencionistas, inmorales del primer ministro de Francia. Nosotros no nos metemos con nadie. Que nadie quiera meterse en Venezuela o pretendan pensar que Venezuela, por las dificultades que pasa,
llegó el momento de gobernarnos desde otras capitales o desde otros países. Ay, Dios mío, no saben cómo hierve la sangre de los hijos y las hijas de Bolívar. Nosotros queremos paz interna, ocuparnos de nuestros problemas y avanzar en la superación y la solución de nuestros problemas. Y lo vamos a hacer con la Constitución. Preparemos para recibir un... para despedir este año 2015. A mal tiempo, buena cara, dice la gente. Y ese dicho tiene una gran sabiduría. Nosotros podemos sonreír, ¿ustedes saben por qué? Porque tenemos el alma en paz, porque tenemos la conciencia en paz y porque estamos decididos a dar nuestra propia vida por la vida de nuestra patria, porque defendemos los más grandes valores y sueños que jamás se hayan defendido en esta tierra. Son los sueños de Bolívar. Por eso que podemos, frente a las circunstancias más difíciles, darle un abrazo a una mujer del pueblo, darle nuestra mano a un trabajador, verle los ojos con honestidad y transparencia y pedirle a toda Venezuela, bueno, que despidamos este año, como le pido desde aquí, desde este lugar sagrado de la patria, a toda la familia venezolana, que lo despidamos en unión, en confraternidad y en alegría. Que celebremos la llegada de nuestro niño Jesús y pidamos sus bendiciones a nuestro Dios creador. Y luego nos preparemos para despedir el año terrible 2015. Que se vaya y se quede como recuerdo y como lección. Digámosles al año 2015, adiós año 2015. Y cuando amanezca el primero de enero del año 2016, asumamos con amor y como compromiso desde la más profunda catacumba del alma bolivariana, de cada ser y de cada pueblo, asumamos el compromiso de hacer del año 2016 un año de lucha, de recuperación, y sea un verdadero año feliz en lo social, en lo espiritual, para todo el pueblo de Venezuela. Un año 2016 de felicidad a lo bolivariano, de felicidad social, de felicidad de la dignidad, de felicidad patria. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bolívar, Bolívar, que sea Bolívar su nombre, compromiso jurado, compromiso amado, compromiso cumplido. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la independencia de la patria! ¡Hasta la victoria siempre! Bien, acabamos de escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el acto que se realiza el día de hoy con motivo a los 185 años de la muerte del padre de la patria, Simón Bolívar. Hace pocos minutos, el primer mandatario mencionó... El gobierno bolivariano y revolucionario les anuncia que ha concluido este acto central con motivo de conmemorarse el 185º aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes.